i possessivi in italiano. Va bene? I possessivi, no? Para decir algo es mío, algo es tuyo, cómo es. ¿Va bene? Andiamo a controllare questo un poquito. Ok? Allora, per cominciare, se io voglio parlare de possessivi devo considerare número uno, chi è il proprietario. Ok? Chi è propietario yo me debo preguntar quién es el propietario tengo que preguntarme quién es el propietario ok esta es la primera cosa va bien y e número dos ok siempre haré esto el género y número del objeto. De... ¿va bien? El genere y e el número del objeto. Estas dos cosas son importantes cuando yo hablo de los posesivos en italiano, ¿va bien? Que el propietario el genere y el número del objeto ok siempre me voy a preguntar esto de acuerdo aún no lo hemos visto no esto aún no lo hemos visto ¿sí? entonces es importante vamos a tener aquí un poco de control de la del volumen Entonces esto es importante para que podamos ya complementar el resto de cosas que hemos ido aprendiendo Ok ahora normalmente, por ejemplo, hablando del propietario, en español funciona igual. Por ejemplo, y yo, a ver un momento, porfa, chicos, controlen el, el micro porque se escucha un, un retorno un poco fuerte, ¿no? Ok. Ahora, normalmente, yo les digo, cuando hablamos de aquí el propietario, funciona igual en español. Por ejemplo, yo digo, es mi auto. O es tu auto o es su auto, ¿no? Es nuestro auto, es nuestra casa y así, ¿no? Siempre esto ya tenemos de alguna forma control de quién es el propietario. ¿Por qué te digo que ya tenemos control de esto? Porque en español ya lo usamos, tal cual. ¿Ok? Ahora, nos podríamos confundir, quizás equivocar cuando el propietario es su, cuando hablamos de él, o cuando hablamos de ella, o cuando el propietario es su, cuando hablamos de ellos. Ok, mucho ojo con eso porque este es un, un error que se tiene, que es muy común, cuando yo digo, no, es su eh, casa. Y yo te digo simplemente, es su casa. Estoy, tú no sabes si yo me refiero a él o ella o si me refiero a ellos, ¿no? La casa de... Entonces, mucho ojo porque esto igual va a funcionar en, espa... en español, nos genera duda, en italiano no hay esta duda. Entonces, todo estamos, estamos analizando un poquito de qué estoy hablando, ¿ya? Quiere el propietario. Ahora, con el género... Por ahí ya no vamos a tener tanto, tanto control, ¿no? Por el español. ¿Por qué con el género no? Porque yo digo, por ejemplo, casa. Digo, por ejemplo, gato. En española, casa, gato. Entonces yo digo, es mi casa. O digo, es mi gato. Casa es femenino. Y gato es masculino. ¿Cierto? Entonces, yo para cualquiera de los dos objetos siempre voy a decir mi, mi casa, mi gato. Entonces, en el género, en italiano, genere, tengo que tener mucho cuidado porque es diferente del español. En cambio, con el número no. Digamos, por así decirlo, con el número ya tengo control. Por ejemplo, yo puedo decir. Mi gato. O puedo decir. Mis gatos. ¿Ves? Entonces, para el número, yo ya tengo control porque varía el posesivo, ¿no? En género varía el posesivo. Entonces, ¿a qué voy a tener? Digamos, un poco con qué objeto voy a tener más cuidado. Ya te mencioné, cuando yo hablo de su porque tengo que ver si es de él o de ella, o tengo que ver si es de ellos. Mucho ojo con eso. O cuando el objeto es femenino y masculino, en español siempre decimos mi, en italiano no funciona así. Entonces, con esas dos cosas, yo tengo que tener mucho ojo. ¿Ok? Porque por el resto, funciona tal cual el español. Ok, vamos a ver ahora. Entonces comienzo. Número uno. Cuando el propietario. Sono io. Va bene. Cuando el propietario. Sono yo. Quindi, cuando el propietario. Sono yo. Yo digo. Comincio con la parola gatto. In italiano doppia T. Va bene? In italiano doppia T. Allora io dico gatto, io dico il mio gatto. Va bene? Il mio gatto. Ok, perfecto. Ahora yo digo: sedia. Sedia. Hoy. La mía sedia. La mía sedia. Va bene. ¿eh? La mía sedia. Ok. Digamos, ¿qué cosa tengo que agregarle? el artículo. ¿Eh? ¿Te acuerdas? Cuando veíamos la clase de artículos, yo te decía, en italiano se usa artículo para todo. Este es uno de esos casos, ¿no? Voy a ponerle el mio gato. ¿Ok? Y en, y en femenino, la mia sedia. Yo tengo que entender que la palabra gato es un singolare masquito. La palabra seria e un singolare feminile. No sé si lo han notado, haciendo un pequeño paréntesis, no sé si lo han notado, pero eh, te va a ver muchísimo el género y el número en italiano. Mucho, para todo: para el pasado, para el presente, para los artículos, para muchas cosas. Yo tengo que saber como mínimo el género y el número de la... Okay. Entonces, mucho ojo con eso. Mucho, mucho ojo. Te digo, il mío gato. Ahora, hablemos en plural. Y voy a decir gati. ¿Ok? Entonces, ¿cómo será aquí? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien recuerda cuál es el plural de il? acuerdan o no? I, I, I. Perfecto. Ahora voy a decir y miei gatti. Y miei gatti. ¿Correcto? Porque yo considero que gatti es un plural masculino. Y miei gatti. ¿Ok? Ahora, hablamos de sedie. Sedie. Yo digo, la. ¿Cuál es el plural de la? ¿Mm? Le. Le, perfecto. Y ahora voy a decir, le mie sedie. Porque sedie es un plural femenino. ¿Ok? Ahora, ¿qué puedo observar de esto? Puedo observar lo siguiente, mira. Inicia con O, finisce con O. Inicia con A, A, A. ¿Hai visto? Finisce con I, I, I. Finisce con E, E, E. ¿Ves? Un poco para para notar eso. ¿Por qué? Porque cuando parlo, yo digo, no, sí, mis gatti son de color enero. Y mis gatti. Le mie sedie sono rotte. ve. En italiano voy a buscar esta armonía de que to, en la frase, la mayoría de palabras termine con la misma vocal. Acorde. Ok, con la misma vocal final, ¿no? Le mie serie. ¿Has visto? La mayoría de palabras va a terminar con la misma vocal. Entonces, yo voy a necesitar <coughs> controlar esto. <coughs> yo no puedo decir por ejemplo, "y mi hijo" o "yo no puedo decir la mía fili, filio, o "yo no puedo decir la mía sedie". me entiendes. siempre tengo que controlar que la última vocal sea parecida o sea la misma. ya. ahora, cuando el propietario son yo, funciona así. ok. Ve veamos ahora otro. Numero due. Quando il proprietario, quando il proprietario sei tu, quando il proprietario sei tu, uso uguale la parola gatto dico il tuo gatto con sedia come si dice con sedia la, la tua sedia ok ora con gatti come sarà con gatti Tuoi gatti. Come sarà con sedi in plurale? Le. Tue le. sedie. Che cosa devo considerare? Devo considerare che gatto, è un singolare, aschile. Sedia è un singolare femminile. Gatti es un plurale maschile. Y e finalmente, serie es un plurale femenino. Va bene? eh? Ok. Hasta ahí todo claro, ¿no? Todo claro. Sí, todo bien. Correcto. Sonia, este... tu, tu micro está un poquito generándome estática. Okay, lo voy a pagar. Okay, perfecto. Salve buen día, profesor. Buen día. Número tres. ¿Quién me falta? Cuando el propietario e Luis. o è lei. Va bene? Quando il proprietario è lui o è lei? Come funziona? Guarda, gatto, io dirò il suo gatto. Uguale, perché gatto è un singolare maschile per esempio se io parlo di sedia io dico la sua sedia perché sedia è un singolare femminile va bene poi io dico gatti io dirò i i suoi gatti. I suoi gatti. Ok? I suoi gatti perché gatti è un plurale maschile. Poi io dico sedie. E io dico le sue sedie. Perché sedie è un... Plurale, femenil. ¿Va bene? Ok. Esto tengo que considerar. Vamos a empezar con los singulares. Ok. Con los singulares. ¿Está bien? Esto es lo que yo necesito saber para los propietarios, para cuando el propietario es yo, tú, lui o Ley. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Por ejemplo, yo puedo decir la mía máquina es rota. La mía máquina es rota. Si alguien quiere contribuir y puede darnos algunos ejemplos también, los voy a ir escribiendo aquí. Otro. I suoi giocattoli sono belli. Posso io? Sì, certo. Come no? Eh, la sua porta è aperta. La sua porta è aperta. Aperta. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis porque lo escuché estar stare. ¿Cuándo utilizo essere, cuándo utilizo stare? Siempre hay este error, ¿no? Lo dije o no lo dije. Ahora, en la mayoría de casos voy a usar essere casi siempre. Solo les, les aconsejo que solo en dos casos usen stare. En dos casos nada más. El primero, cuando yo pregunto cómo está, ahí? y la otra persona, ¿no? Y os to bene, por ejemplo. ¿Cómo está tu fratelo? Ah, lui está bene. ¿Cómo están i tuoi genitori? está están bene. Todo lo que tenga que ver con esta pregunta, yo voy a usar el verbo stare. Ahora, cuando yo digo stare, cuando también, cuando lo junto con otro verbo, con terminación ando. Por ejemplo, estoy guardando la TV, Luis está manjando. Loro están no. Leyendo. ¿Ves? Todo lo que es terminación de verbo ando, ando o endo. ¿Ok? Ahí uso stare. Para todo el resto de casos, voy a usar essere. ¿Ok? Entonces, yo no diré la su puerta está aperta, Yo digo la su puerta e-aperta. ¿Ok? Mucho ojo, a, ¿eh? Mucho ojo con esto, porque. Usa primer caso para que uses stare, segundo caso, ok. Es un pequeño paréntesis que hemos querido hacer. ¿Alguien más que quiera? Ok. Por favor, mientras voy escribiendo otro. Y miei figli... ¿Cómo se dice? Y miei figli sono contenti. O I miei figli stanno contenti. ¿Cómo se dice? No. ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? Ah, ya, pues, ya ¿Qué ya acabo de decir? ¿Cuándo uso stare? Stare se usa en dos casos. A ver, ya, los, si quieren encender su micro, bien. Si no, repitan. Stare se usa en dos. Casos. El primero, voy a preguntar, ¿cómo está esto, ven El segundo, con terminación, ando. Ando, vendo. Ando, para todo el resto uso este, este. Esere, esere. Entonces yo no voy a decir me fili contenti. Yo voy a decir y me fili sono contenti. sono contenti. Ya está. Vamos a ver. Ojo, ¿eh? ahora digo, por ejemplo, le tuve le tuve ah, no. le tuve cose uh -huh. le tuve cose Sono per terra. le tue cose sono per terra. yo digo la sua. por ejemplo, la sua finestra. la sua finestra es aperta. otro ejemplo. alguien. Non hai mai esempi, chicos? Tu Su gatto ruso. sta mangiando. Chi? Ripeti, per favore. Il suo sta mangiando. Ho capito, sta mangiando, però non so che cosa. Il suo gatto, già? Non, non ho capito bene. Il suo gatto sta mangiando. manchando, va bene, va bene consigo, ok, entonces recuerda el posesivo, ok, vamos ahora a notar ciertas cosas, cierta diferencia, mira, normalmente yo voy a decir así, mira, artículo posesivo, artículo posesivo, artículo posesivo, artículo posesivo, Artículo el posesivo el artículo el posesivo te has dado cuenta que el artículo siempre va junto con el posesivo pero pero hay algunos casos en los que yo los puedo separar por ejemplo cuando yo digo mira cuando yo digo y el e Mío. El ¿Mm? tabulo es mío. Entonces, ¿qué he hecho ahí? He puesto el artículo junto con la palabra, con el sustantivo, y después he agregado el posesivo. Ahí yo puedo separar, ¿no? Yo no puedo decir el tabulo es el mío, por ejemplo. El tabulo es mío, puedo decir. Entonces, cada uno de estos se podría separar. Claro. Entonces yo. ¿Podría decir. Sí. E el mio tábulo. E el mio tábulo. E il mio tábulo. ¿Sí? Sí, sí. Acá mira. La máquina, la mía máquina es rota. Por ejemplo. La máquina rota es mía. Yo podría decir aquí, por ejemplo la máquina rota y e... ves, estoy cambiando el orden y también es, también es eh, digamos, es aceptable y soy yo sono belli, entonces ¿cómo podría decir? y yo belli sono suoi acá por ejemplo y yo, Catoli Belli, sono, suoi. Ya podría decirlo de esa forma también, si quisiera. Ok. okay. Profesor, disculpe, está bien. Ayer mi nona me dijo: Pórtame el mío pantalón. Cierto. Pero, eh, mira, ok. te dijo. Porta a uh mí. -huh, yo la entiendo, claro. Y, Algo que yo no, hablo mal, ella me corrige a veces. Uh -huh. pantalones Pero estando pegaditos, pegaditos a la gramática, o sea, yo diría: Pantalone siempre se va a considerar como Pantaloni. ¿Estás segura que te he dicho el mío Pantalone? ¿O te ha podido decir Porta a mí y miei Pantaloni? Como de yo, repente le he sentido más como ya está con el Amsainer o sea okay. uh -huh. podría ser porque pantaloni yo considero que es una parola en plurales es más plurales plurale. uh -huh. es más mira yo puedo venir aquí voy a decir no esto se ve no No sé si se ve entonces yo puedo sí, ver... sí, sí. mira eh, pantaloni plurales o Plura. singulares mira ahí está estoy poniendo aquí, ¿no? Siempre, yo, yo me saco de duda, el internet me, me permite salir de duda en cualquier momento, de cualquier cosa, o sea, yo no te voy a venir a contar mentiras, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, mira, ve, pantalones viene y solito de una forma plural, ¿ves? Plural. Pantalones usado y solito de una forma plural con significado del singular, okay Sí, porque ella me dice súbito, súbito, para, como, para con el Alzheimer así nerviosa, entonces, yo también sé que plural, cuando finisce con I es plural. Sí, por eso te digo, ¿no? Entonces, uh -huh. generalmente se considera como, por lo que estoy viendo aquí, generalmente yo voy a considerar pantalones como... Eh... Varios pantalones, ¿no? Sí, ¿no? pero en realidad se habla de uno solo, ¿no? Uno, ¿no? Pantalones, nunca. pero porque uso un par de... de... pantalones Ok, ya listo. Okay, gracias, Miguel. Listo, prego. Ok, entonces eso. Ahora una regla que tendría que considerar cuesta guarda cuando yo parlo guarda eh cuando parlo de membri de la familia en singular eh, non uso l'articolo quando parlo dei membri della famiglia in singolare non si usa l'articolo quindi che cosa significa che io non posso dire il mio figlio e sicuramente molti lo decían, ¿no? il mio figlio non è corretto come si dice mio figlio Mi... mio figlio Mío, ¿no? Ok. Y mio mío, no. Ok. Si dice, mío, ¿por qué? Porque con miembros de la familia en singular no usa el artículo. Ok. Vamos a considerar esto. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Seguimos. Yo no puedo decir, el mio fratello. ¿Cómo se si dice? Mio fratello. Mio fratello. Ok. Así con todos los miembros de la familia en singular no use el artículo. Por ejemplo, la mia sorella, no se si dice, se si dice soltanto mia sorella. Y así. Ok. Mucho ojo con eso. Mucho, mucho ojo con eso. ¿Ya? A ver. <laughs> Listo. Vamos a ver ahora. Eh, ahora, mi filho, mi fratello, mi sorella. Ahora, algunos casos excepcionales. Cuando la palabra fratello, sorella, por ahí tiene, por ejemplo, algún tipo de, de cambio. Por ejemplo, cuando yo digo sorelina con un tipo de diminutivo o aumentativo, ¿no? O cuando digo fratellino. O cuando digo, incluso cuando digo mamá. Ok. Mamá. O cuando digo babbo, ¿no? No he escuchado que al papá le dicen babbo. A la mamá mamá. Sorellina, fratellino. Ahí sí yo puedo ponerle artículo, ¿no? Il... Mío fratellino. O digo la mía sorellina. Ok. Ahí sí me permite usar artículo. En cambio, con los que son normales, comunes y corrientes, ahí no. no. Yo no digo il mio fratello. Yo digo mio fratello. Yo no digo il mio cugino. No se dice. Se dice mío cugino, simplemente. Sin artículo, ¿ya? Esto hay que considerar, ¿ok? Para esto de aquí. Ahora, vamos a seguir, ¿ok? Con, habíamos visto, habíamos por primera cosa, cuando el propietario eluyo ley. A, ver, a eso continuamos. Edico número 5. Cuando el propietario... Quando il proprietario siamo noi, o quando i proprietari, no, te che cambiare qui, proprietari siamo noi, va bene? Quando i proprietari siamo noi, che cosa devo fare? Così guarda, io dico il nostro gatto. Il nostro gatto. Quando parlo di sedia, come si dice quando si parla di sedia? La nostra sedia. La nostra sedia, molto bene. Parlando in plurale, i nostri... Gatti. Gatti, molto bene. O plurale l'altro, la nostra... Sedia. Sedia. No. La nostra serie, no? In plurale, le, le, no le nostre serie. Serie, sì, stiamo sbagliando. Le uh -huh. nostre serie. Va bene? Questo è. Ok. Gatto lo considero singolare maschile. sedia singolare femminile. Gatti, plurale maschile. E finalmente seria, serie, plurale femminile. ¿Vale? Cuando y propietarios siamo noi. La número 5. Sí. y si tienen alguna pregunta en cualquier momento me la pueden hacer a ¿eh? cuando y propietario, siete voy. ¿Ok? A eso siete voy. Ahora yo digo il vostro gatto dico la vostra, vostra. pedia. Ah. ok secondo secondo por favor che oggi ho... ok poi io dico i vostri gatti, gatti. e finalmente io dico le vostre, vostre sedie le vostre sedie così come le sto facendo in questo momento va bene quindi l'unica cosa Debo controlar quién es el propietario, el objeto singular, el plural. ¿Va, Bene? Mi escatola es bota, me ha puesto ahí Luz María. E vota sería Luz María. La mi escatola es vuota. vota. ¿Ok? Que pusieron en el chat, lo acabo de ver. Por el chat también háblenme si desean poner algunos ejemplos o si desean poner alguna pregunta. La número 6. Ahora, mira, ojo con esto cuando y propietari son loro. Ojo con loro, cuando son ellos los propietarios. ¿Por qué? Porque te acuerdas que te dije que lo que diferenciaba del español entre su, de él y ella, a veces lo confundimos con su de ellos, ¿te acuerdas? Por ejemplo, yo veo, por ejemplo, una pareja de personas, ¿no? Digamos, ¿no? Perdón por el dibujo. Yo veo una pareja de personas, ¿no? Y yo digo, tienen un hijo. ¿Y cómo diría su hijo, ¿no? En español yo digo su hijo, el hijo de ambos. ¿Ok? En italiano, vamos a ver primero. Oh, oh, mira vamos a poner ahí un gato ya vamos a tratar de dibujar un gato con palitos malísimo para, para el arte Ok tengo ahí un gato Entonces cómo digo y loro gato el gato de ellos dos de ambos de ambas de la pareja y loro gato y yo tengo una silla yo digo la loro sedia. La loro sedia. Ok. Ahora, si yo digo, por ejemplo, gatti. Yo digo. Los gatos de ellos. Loro, sí. Y loro gatti. no cambia No va a cambiar nada ahí. Solo va a cambiar el artículo. Y loro gatti. O puedo decir le loro. Sí, sí. Edie. Por eso te decía mucho ojo con loro, porque loro siempre va a ser loro, loro, loro. Entonces, loro no solo va a significar ellos. loro también va a significar tú, pero de ellos. Ellos y ellas. De Ambos, exacto. Ahora, ¿qué podemos decir? Podemos decir lo siguiente: podemos decir que para el loro, ¿te acuerdas que te dije eh, esta regla de aquí? Ahora la recuerdo. Parlo de miembros de la familia en singulares, no usa el artículo, ¿ok? En cambio, con loro, si usa. sempre l'articolo con loro sì io uso sempre l'articolo va bene che significa che io devo dire o si può dire è accettabile dire che cosa il loro figlio il loro figlio io posso dire tranquillamente il loro figlio yo puedo decir tranquilamente la loro sorella. Si no, no tendría cómo diferenciar, ¿no? Porque loro, 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 siempre es loro. Pero ahí sí cambió el loro. No, 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 es oro, loro. Lo he escrito. Oh, yeah. Lo he escrito diferente. Lo he escrito mal, pero lo estoy diciendo bien. Ok, la loro sorella. O digo, por ejemplo. Y loro. Siempre es loro. Y loro figli. Por ejemplo, yo quiero decir le loro. Sorelle. Sorelle o fille, ¿no? ¿Va bene? O sorelle, ya le vamos a. Sorelle. ¿Ves? Loro, loro, loro. No cambia. ¿Va bene? Si yo quiero decir tus hijos de ellos, pero cuando hablo de que el propietario son ellos, yo digo le loro o y loro figli, o le loro lo que hay, en lo que hay concordancia es en el artículo con la palabra pero loro siempre sigue siendo así loro ¿Me ¿No viene? Ok, ahora vamos a ver algunos ejemplos de esto por ejemplo cuando yo digo el Loro Gato e Marrone, okay, perfecto. Cuando digo la Nostra Máquina e Bella, ejemplos. Ok ejemplos ¿a alguien que quiera contribuir o por el chat o encienda su micro aquí estamos y y cuando digo y vos tri y vos tri, vicini sono la Lora máquina rota Ok ahora voy. Antipatici. La l'oro, macchina, è rotta. Ok, perfetto. Va bene. Un altro esempio, prima di passare agli esercizi? È rotta. Qualche esempio, qualche domanda? Mi ho dato Y nuestro cuaderno. es... Eh, 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 pieno. Y nuestro cuaderno, es pieno, etcétera ¿Va bien, eh? Ok. Algunas excepciones que yo me podría encontrar. Cuando hablo de casa, por ejemplo. Como digo, en mi casa. Yo no voy a decir. Cuando quiero decir en. Mi casa, la mía casa, yo no voy a decir en la mía casa. ¿Ya? Ojo con eso, que es un error. Si yo quiero decir en mi casa, a casa mía. ¿Ok? A casa mía. Una pequeña excepción con la palabra casa. Siempre que quiero decir en mi casa, si dice a casa mía. Por ejemplo, en mi casa comemos pavo en Navidad. A casa mía mangiamo taquino a Natale. ¿Va bene? Ok. ¿Va bene? ¿Si capisce questo degli articoli possessivi? Sí. Ok. vediamo Ok. Si se entiende, perfecto. Vamos a quedar un momento mientras voy por los ejercicios si alguien tuviera alguna pregunta este es el momento okay, este es el momento mientras estoy buscando los ejercicios para ver si sí, dime antes de terminar la clase nos podría hacer un repaso de todo para como de lo que vamos de, lo que hemos, de todo lo de los posesivos <laughs> Algo rápido, claro, ¿no? Sí, claro que sí, no te preocupes. Ahora voy a ir por eso, ¿ya? Dame un segundo. Déjame ver este chichi pasato próximo no. Ahora voy a ir, ¿ya? Dame un segundito. Antes de terminar, voy a hacer un resumen, ¿ya? Seteoto, no a a y. Por... No, profesor, eh, ¿Sí? excuse. Eh, ¿Cómo se diferencia a decir se o sí? o di o de ah ya bueno cuando quiero bueno. hacer el ejemplo si cercasi o se, se lo cercasí como, sí. como pato, ahora, es, mira ahorita te voy a dar una regla que es infalible ¿no? sé que no es el, 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 la clase pero sí. Se, sí. siempre con, me no confundo con esto no te preocupes ahora voy ti mm, si, 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 si aquí debo tener... Ah, ya, ya sé dónde voy a sacar el ejercicio del posesivo. Mm, ya. Mira, eh, ahora te lo explico. Vamos a ir preguntas en general, ya. Preguntas abiertas. Si alguien tiene preguntas de cualquier tema, me las pueden hacer, ¿ah? ¿eh? Que aquí estamos para, para tratar de dar una mano. A ver, vamos a ver. Para empezar, una regla, un tip, un truco. Por ejemplo, si yo en español digo mi en italiano se dice me. Si yo en español digo me, en, en italiano digo mi. Habla al revés. Si yo en italiano digo, perdón, en español digo se, en italiano se dice sí. Si. si yo en español digo sí, si, ahorita voy a poner ejemplo de lo que estoy diciendo. En italiano se dice se. Si yo en español digo te, en italiano se dice ti. Y si yo en español digo ti, en italiano se dice te etcétera 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 Ok por ejemplo mira si yo quiero decir eh, por ejemplo es para mí correcto en italiano come ¿Eh? es per, me. per me. ahora esto el primer ejemplo cumple segundo ejemplo me me gusta. ¿Cómo se dice en italiano? Mi. Mi. Monkey. Mi. monkey. monkey. Me gusta. Mi pH. Ah, Mi, mi piace. Ok, mi pH. Correcto, ¿ves? Segundo ejemplo, gusto. Se. Por ejemplo, si yo quiero decir. Se usa un out o se usa, no sé. Se usa lápiz, por ejemplo, quiero decir. ¿Ya? Se dice si usa, usa si, matita. La, matita. Uh -huh. ¿Ves? El C cumple, ¿no? Si yo quiero decir, se compra este auto. Si compra, cuesta máquina. ¿Ves? Ahora sí, si, por ejemplo. Si vienes o si vas al mercado. Por ejemplo, yo quiero decir, si vas al mercado, yo me quedo, por ejemplo, ¿no? Ya continúa la frase. La idea es, si vas al mercado, en italiano, sí, sí. te va al El mercado. mercado. Es, solo es hablar al revés. Ahora aquí, mira, te, por ejemplo, si yo quiero decir, te gusta, ¿Cómo? Se llama? ¿Ves? Ahora, es para mí, es para ti, si quiero decir. Es para... Es perfecto. Es perfecto. Es perfecto. Es perfecto. ¿Ves? ¿Te has dado cuenta? O sea, para este tipo de pronombres es hablar al revés. Español, italiano. Tengo que tener mucho ojo con eso. ¿Ya? ¿Ok? Está bien. Espero haber ayudado con esto, ¿ah? ¿eh? Que te diga. Espero, espero. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Me hizo la pregunta. Sí, espero. A ver. Vamos a ver. Por acá tengo Pronomi, déjame ver dónde he dejado. Ya saben que todos los libros que, que uso, que gustan, eh, los estoy compartiendo por el grupo, ya saben. Mm. Entonces eh, lo pueden pedir tranquilamente. Ya, que los voy a estar compartiendo. ¿Dónde está? Déjenme ver, por favor. Aquí. Ya vamos a resolver algunos ejercicios, ¿ya? Para concluir con esto de posesivo. Ahorita, en un momento, voy a hacer un pequeño resumen. O mejor, lo hago sin. Lo hago antes de hacer los ejercicios, ¿les parece? ¿Ya? Entonces dijimos, el propietario IO, a ver, vamos a ver, lo vamos a hacer súper rápido. Propietario yo... tengo el mío, la mía, y miei, uh -huh. o le mie, ¿justo? Sí. Propietario tú. ¿Cómo, ¿Cómo sería con propietario tú? Tú. el tuo con artículo. ¿ah? Mm. La tua. La tua. Y tu hoy. O tuo. El tuve. Tuo, tuve. Ahora, digo Propietario lui o ley. Mm. Ah, ley. Ok, cualquiera de los dos. Yo digo, il suo. La suo. La sua y suoi, o digo, le sue. Proprietario noi. Y, y nostro, el nostro. La nostra. Y nostri. Y no, y o no, le nostre. nostre. Correcto. Proprietario voy y el, vostro, y el vostro. La vostra. La vostra. Le La vostra. Dice ella. La vostra. El, y el, vostri, el, vostri. Le vostri. Le vostre. ¿Ya? Y finalmente, propietario loro. Yo dico. Sí, no. y loro. La loro. La loro. Y loro, loro. O finalmente loro. leo. Loro. Entonces, ¿qué tengo que considerar? ¿Quién es el propietario? Ok. Y el género y número del objeto. Como le dije al inicio de la clase, dos cosas que tengo que considerar. ¿Quién es el propietario y el género y número del objeto del que estoy hablando? Correcto. Vamos a hacer algunos ejercicios ya ahora. Está bien, algunos ejercicios. Tenía por acá un libro. Mm -hmm. Todos estos ejercicios que, que ustedes me ven hacer, lo estoy poniendo en una página de internet. Lo estoy, nos estamos dando el trabajo de ponerlos. Y los que deseen después entrar a la página y resolver y ver cómo están resolviendo, ya lo estoy haciendo por, por internet. Entonces, ya va a quedar ahí grabado, ¿no? Es mucho más fácil así. Por ejemplo, mira, Veamos aquí. qua, Luciana y e Gianni. Vamos a ver, espérame. Pelé el lápiz, ya. Gianni, ok. Luciana y Gianni, e Gianni han una casa. Ok. Entonces yo diré la loro oro casa. casa en el centro de la ciudad. La loro, ¿Por qué? Los oh, propietarios son al oro. ¿ha visto? Sí, sí, o no, 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 a casa. No, no, no. Ok. Muy bien. Mariana a un bel cane. Mariana. il suo cane es siempre gentile con i bambini ¿Va bien? Tú hay una idea. Propietario tú. ¿De qué se habla de idea femenino? Entonces, sin leer nada más. La tuya. ¿Ves? ¿Te Estos ejercicios son bastante simples porque yo tengo que entender dos cosas: el propietario y el objeto. El contexto, bueno, lo voy a decir así, viene un poco de relleno. ¿Ves? Pero para resolver estos ejercicios, solo tengo que entender dos cosas. Propietario K, yo. ¿De quién hablo? De fratello. Entonces yo digo mío fratello. ¿Por qué no se dice il mio fratello? Por lo que les dije, ¿no? Miembros de la familia no usan artículo. No, y habíamos un fratellino. Acá sí, mira, fratellino. También les dije, cuando hablo de diminutivo, aumentativo, cuando le digo de cariño, entonces sí, sí puedo decir. Acá, noi. Entonces yo digo, il nostro. Il nostro fratellino vuole sempre giocare. Voy a verte una bella máquina. Voy, máquina. La vostra. La vostra. Máquina de veloce y cómoda. Yo, o de nonni. Ok. Y, miei. No, no, Silvia, ley. Proprietario, ley. Vestito, objeto, singular, masculino. Yo diré. Il suo. ¿Ves? No necesito leer más. Te he dado cuenta. Bastante rápido estos ejercicios, ¿no? Ok. ¿Alguien tuviera alguna pregunta? Los ejercicios están ahí. Alguien que me diga, porfa, que no ha entendido algo. Voy a. Es plural, ¿verdad? ¿Cuál? El miei. Y miei, claro. El plural cuando hablo de mis en italiano se si dice y miei. Ok, gracias. Ok, prego. Ok, vamos a ver por acá. Daniela e suo fratello sono gemelli, infatti si assomigliano molto. Dobbiamo, noi dobbiamo proprio ringraziarvi, ragazzi, il vostro aiuto, aiuto è stato prezioso. Perché il vostro aiuto? Perché sto parlando di a voi, di ringraziarvi, a voi. Ok, Anna, ¿cómo? sono i tuoi sí, sí, questi sì. No, non sono i miei. Mm -hmm. Luca. Barbara, questa non è la tua borsa. la tua borsa e la mia. Perché la mia? Perché dice l'ho comprata io. Mm? Ok. Ok. I genitori mi hanno lasciata libera di decidere che cosa studiare. I miei. I miei genitori mi hanno lasciata libera di decidere che cosa studiare. Ok, Elena y e Claudia sono state gentili e. Y loro, y loro concili sono stati molti, molto utili. Y loro, ¿verdad? Sí, y loro. ¿Por qué? Porque concili, ¿de quién? De Elena y Claudia. ¿Ves? Ahí está. Proprietario. No, no. Ok, vamos a ver, sorellina. La mía, sorellina. Ok, perfecto, la mía, porque con sorellina sí se puede la mía. El último, no y tutti, debíamos siempre recordar di el bene. El nuestro lavoro no. Exacto. Y okay. Voy a estar dejando estos ejercicios, la continuación, ahí en un link para que ustedes también los puedan descargar y practicar. Ya saben, chicos consulta. Dime. En algunos ejemplos, por ejemplo, se podría quitar el artículo y solamente poner el, el adjetivo? Eh, el artículo aquí por claro, cuando es miembro de la familia en singular. Pero por ejemplo, con el último ejemplo que que estaba era el nos el suo, no. No, la próxima el próximo ejercicio. ¿Por ¿Pues so? El nuestro laboro la la 8. Mm, claro claro Vene nuestro laboro nuestro laboro no siempre va el artículo siempre va el artículo gramaticalmente se puede quitar cuando yo intercambio el orden no por ejemplo cuando yo digo colaboro laboro en nuestro por ejemplo ahí yo podría ¿Ves? Entonces, ¿cuándo qué? Cuando el sustantivo, lo que está acá, la palabra laboro, la cambié y la puse aquí adelante. Ahí sí. O cuando es miembro de la familia en singular. Entonces, chicos, podemos dar por concluida la clase de hoy. Muchísimas gracias. Chiveríamos domani.